Gracias a Rafael Lara, que nos ha acompañado en el informe en directo desde San Francisco de Macorís. Y señores, en los Hatillos de Atomayor, lo que ha ocurrido definitivamente vuelve a estremecer sobre el tema de ácido del diablo y el conflicto de cómo este sigue disponible en el mercado. No obstante, hay el ácido del diablo tiene una fórmula que, aunque no sea vendido en el mercado como ácido del diablo, puede ser fabricada por gente de pensamiento desgraciado. Y es que lo que ha ocurrido aquí es que desconocidos penetraron a una casa, rociaron ácido del diablo a una pareja de esposos a quienes robaron 12,000 pesos. Jonathan Caraballo nos amplía. Desconocidos penetraron a una vivienda en hora de la madrugada y rociaron líquido del que le dicen ácido del diablo a una pareja de esposos en la comunidad satélite de Los Hatillos y les robaron un motor y 12,000 pesos. Porque escuché ese spoiler, yo pensé que era el celular y no había el cover del celular. Okay. Por eso yo pensé que era el celular. Y cuando mi tía viene y me trae el celular y me dice que también se llevaron el motor. Porque no sentimos nada. ¿La casa estaba bien cerrada cuando ustedes...? No, yo tengo dos ventanas que no me están puestas con un Playbook. ¿Pero ellos se metieron por la ventana? No sé, destino, por donde pusieron. Apagaron el bombillo de la otra casa. Esta familia describió el momento de terror que vivieron y lo calificaron como un día negro. Cuando oigo esto que sonó, que explotó, mi hijo salió vuelto loco, llamando a su papá, me llamó desesperadamente que le abrieran las puertas, me levanto y cuando me levanto lo veo todo sucedido. Cuando fue que se entraron en la casa, unos delincuentes le llevaron su motor y ellos durmiendo fueron, se entraron, le echaron ese líquido y le robaron su motor. ¿Dónde pasó eso? Eso pasó en Los Castillos. Deploraron además la falta de policía en la zona, ya que solo hay uno. Y cuando se presenta una emergencia no puede dejar el cuartel solo. Allá nada más hay un solo policía, un solo policía no da para eso. Mira, una vez también, no hace días que me lo atracaron, mi hijo, que me le dieron una golpeada a mi hijo, no hace días de eso, que me lo golpearon, mira, ahora lo que me le hacen a mi hijo. Hay una delincuencia de encima. Los afectados fueron llevados al hospital Dr. Antonio Musa, de San Pedro de Macorís. Jonathan Caraballo, CDN.